Mi nombre es Manuel Echeverría, director de Incubasoft. Espero que este primer capítulo de Growth Talks sea de mucho valor para sus organizaciones. Estamos muy emocionados de estar con ustedes. Sé que nos están viendo principalmente en México y en Argentina. Y bueno, me gustaría iniciar con el por qué estamos haciendo esto, por qué estamos aquí todos reunidos. Y es porque sabemos que crecer una empresa de forma rentable es sumamente difícil. Es necesario crecer en ventas, es necesario generar nuevos clientes, tener una operación eficiente, y si a eso le sumamos que vivimos en un mundo cambiante y es necesario adaptarse, pues bueno, lo hace más complejo aún. Entonces, esta situación lo podemos ver como un problema o lo podemos ver como una oportunidad. Entonces, por eso nosotros decidimos crear estas Growth Talks, que son una serie de charlas que cada 15 días estarán enfocadas en ayudar a empresas de Latinoamérica a crecer. Esto es un esfuerzo conjunto entre Incubasoft en México, Drew Marketing en Argentina. Ambas empresas nos dedicamos a ayudar a otras empresas a crecer. De hecho, está por aquí también Andrés, su fundador. ¿Qué tal, Andrés? Y también es un esfuerzo conjunto de una serie de invitados que a lo largo de las charlas estarán participando, como lo es Business as Unusual el día de hoy. Pero sin más preámbulo, pasemos a dar un poco de contexto de la charla. Como les comentaba, vivimos en un mundo cambiante en donde lo que funciona el día de hoy puede no funcionar el día de mañana. Y cada vez más, la innovación ha tomado relevancia dentro de las organizaciones como respuesta a estos cambios. Hoy aprenderemos el motor de crecimiento de nuestra empresa, pero sobre todo, aplicables inmediatamente después de la charla de hoy. Voy a presentar a Iván. Iván es fundador y partner en innovación en Business as Unusual. Tiene más experiencia desarrollada entre Venezuela, España y México, en diversas agencias de publicidad, medios, marketing digital y consultoras de negocios en innovación. Combina sus conocimientos de mercadotecnia, publicidad, tecnología, startups y negocios para desarrollar soluciones reales para los problemas de sus clientes, siempre desde la perspectiva de mercado. Él estudió comunicación en la Universidad Católica en Venezuela y tiene un Master in Business Entrepreneurship de la Politécnica de Madrid, en España. Ha cosechado grandes éxitos con marcas como Citibanamex, Heineken, American Express, HSBC, Segunda Mano, Nutella, Pantene, Honda, entre muchos otros. Su historia como emprendedor incluye un par de fracasos llenos de aprendizaje, dos startups de tecnología aplicada al marketing, Estratego en 1999 en Venezuela y Mediamorfosis en España en 2010. En 2012, él crea Entrepreneuras.com, el único cómic en español sobre emprendimiento, ya iniciando su quinta temporada. En 2015, funda Business as Unusual, una consultora en innovación y desarrolladora de startups, fundamentada en la filosofía Human Centered y el concepto de Innovation Driven Business, siempre partiendo de propuesta de valor para el bien de la gente. Y cabe mencionar que Iván es un gran amigo de Incubasoft, de Drew Marketing, y nos llena de mucha alegría el tenerlo hoy con ustedes. Con ustedes, Iván Babich. Ya había empezado a aplaudirme yo solito y estaba en mute. ¿Qué les parece con ese inicio? ¿Qué tal, chicos? Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Es un honor participar cada vez que se les ocurre alguna de estas cosas locas que se les suelen ocurrir. Pues es un honor tener la oportunidad de participar con ustedes y de tratar de aportar un poquito de valor. Voy a compartir mi pantalla
¿no? Y cualquier cosa me van diciendo por acá, Manuel, o Andrés, siendo que estoy ahorita desde acá de la Ciudad de México y estamos todos conectados, a lo mejor puede fallar en algún momento la conexión, simplemente déjenmelo saber, ¿no? Esperemos que no ocurra. Estoy compartiendo mi pantalla, solamente confírmenme auditivamente, Manuel o Andrés, si se ve perfectamente allí. Yo estoy en el chat y sí, se ve bien. Ok, excelente. Bueno, pues perfecto. Pues sin más preámbulo, entonces nos va la presentación de hoy, ¿no? ¿De qué vamos a platicar hoy? De negocios de innovación, ¿no? O, para decirlo más fancy, Innovation Driven Business, ¿no? Que es un concepto de business as unusual, ¿no? En todo este tema, digamos, en lo que se platica tanto de la transformación, de las empresas, ¿no? Hay quien lo hace desde la perspectiva de la transformación digital, hay quien lo hace desde la perspectiva de la transformación organizacional, desde el liderazgo, desde la estrategia. Nosotros lo hacemos, obviamente, por nuestra razón de ser, desde la innovación, y al final logramos combinar, digamos, sea la visión que sea, logramos combinar con aquellos que lo hacen con transformación digital, y por eso la alianza con IncubaSoft y con Andrés también, con Drew, buscando siempre la perspectiva, digamos, de entregar algo de valor a la gente. Vamos entonces a platicar de negocios dirigidos desde la innovación y vamos a empezar platicando un poquito sobre el tema de la innovación en sí mismo, ¿no? Lo que les voy a contar hoy es una historia que se ha repetido a lo largo de millones de años, ¿no? Es una historia que se puede, digamos, interpretar, y depende cómo la metáfora la utilicemos y la contemos, como contemos la historia, nos sirve, digamos, para ejemplificar y para ver, ¿no? Que es algo que ha pasado muchas veces, ¿no? Todos nos sabemos la historia, los dinosaurios vivían felices sobre el planeta Tierra, ¿no? Y ya que vamos a hablar de innovación, hablemos de dinosaurios, ¿no? De repente, dentro de su zona de confort llega algo, ¿no? Un cataclismo, en este caso de forma de un meteorito, un gran asteroide que cae justamente aquí en la Ciudad de México, por ahí por donde está Manuel, ¿no? En la península de Yucatán, en el Golfo de México. Se entiende, digamos, que cae allí y los dinosaurios se extinguen. Esa es la historia que nos han contado muchas veces. Pero resulta que cada historia que nos han contado puede ser contada de una u otra manera y no necesariamente nos las contaron de una forma correcta. ¿Qué pasaría si les digo hoy que vamos a platicar de innovación justamente que los dinosaurios no se extinguieron, sino que los dinosaurios innovaron? De eso es que vamos a estar entonces platicando hoy, ¿no? ¿Cómo lo hicieron los dinosaurios y qué lecciones nos dejaron de alguna forma que nos pueda servir para todo este tema de la transformación organizacional? Ojo, no estoy exagerando, vamos a platicar un poquito desde la raíz etimológica de lo que es innovar. Innovar, para la Real Academia Española, es tan sencillo y tan genérico como mudar o alterar algo introduciendo novedades. Es decir, cualquier elemento nuevo que uno mete dentro de una ecuación de procesos, dentro de la ecuación de empresa, cualquier elemento nuevo que uno mete en algún modelo, en esencia, es innovar para la Real Academia Española. Ahora, si fuera tan fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué nos rompemos la cabeza cada vez que tenemos que innovar, ¿no? Estamos, bueno, sí, innovar, pero ¿cómo hacerlo? Innovar, pero ¿hacia dónde? Esa es una de las principales preguntas. Sí, voy a cambiar, digamos, mi empresa, voy a aventar todo y voy a reinventarme, pero ¿hacia dónde? ¿No? Teniendo tantas alternativas enfrente. Y todas esas preguntas son producto de mis concepciones o concepciones erróneas que tenemos con respecto a la palabra innovación y a los procesos de innovación. Se nos ha dicho muchas veces y hemos comprado el boleto de que la innovación es un tema de batas, de laboratorios, de tecnología, de investigación y desarrollo de nuevos productos, etcétera, que cuesta un montón de dinero, ¿no? Y por si fuera poco, que no hay garantía de éxito de alguna manera, que es un proceso más bien adivinatorio, especulatorio, ¿no? Que es un tema de tener una bola de cristal y poder ver hacia el futuro, porque cuando uno innova, innova hacia el futuro. Principalmente, uno de los errores primordiales que tiene la innovación, también en su falta cuando no se entiende bien el concepto, es que también se piensa que esas ideas buenas son producto de un proceso fortuito, son producto de un proceso sobre el que no se tiene control. Es decir, la innovación se entiende como que de repente alguien
trae una idea genial, ¿no? Este niño en este caso trae una idea genial y es algo que pasó, que ocurrió, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Y le rezamos a nuestros dioses, por habernos brindado o traído la iluminación, esa epifanía de esa gran idea, pero una sola vez, ¿no? Y algo fortuito y un momento de eureka que llega y se va, ¿no? Ahora bien, si eso fuera cierto, ¿no? ¿Qué pasa con estas grandes marcas que todos admiramos, ¿no? ¿Qué pasa con los Google? ¿Qué pasa con los Facebook? ¿Qué pasa con los Uber? ¿Qué pasa con los Airbnb, Tinder, Netflix, Starbucks? Y así me puedo ir con un montón de logotipos de estos. Esas empresas no se toman la innovación de la misma manera. Esas empresas no lo ven como un proceso fortuito o como un proceso que comienza y termina. Lo que esas empresas han logrado establecer son una serie de procesos continuos y de herramientas continuas y una filosofía, digamos, para conseguir reinventarse continuamente y no esperar a que el mercado les alcance, sino al contrario, estar continuamente ellos aprovechando lo que está ocurriendo en el mercado y seteando o definiendo las tendencias de lo que está pasando allá afuera. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido brevísimo de un sistema de 10 pasos que nosotros logramos, digamos, estudiando lo que hacen estos grandes, que logramos definir como 10 pasos o capas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de querer establecer una organización dirigida desde la innovación o, como les llaman algunos otros, una organización exponencial, es decir, aquellas que crecen rápidamente producto de esa innovación disruptiva continua. Entonces, sin más preámbulo, ¿no? Nos vamos a el primero de esos 10 pasos, ¿no? El primero de esos 10 pasos es centrarse en las personas, ¿no? Y es todo este concepto del Human Center. ¿Por qué? Déjenme que les cuente una historia de dolor, ¿no? Eso que ven allí no es una pizza, eso que ven allí está lleno de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es la historia típica de los negocios como los solemos montar, ¿no? Todavía hoy día, muy bien entradito el siglo XXI, resulta que estás en casa, estás viendo el partido de fútbol, el mundial, el de Japón, Togo, no sé quién está jugando ahorita, y agradezco su paciencia, y ya me imagino que no hay ni un solo colombiano conectado, ¿no? Éxito para la selección. Entonces, resulta que estás en casa, hay partido de la selección, invitas a unos amigos, sirves una cerveza, sirves unas botanas o unos pasapalos, o como le digan en sus respectivos países, y preparas unas pizzas, porque pues esas pizzas siempre te quedan muy bien, ¿no? Entonces preparas esas pizzas y en medio del calor del gol que acaban de meter, en medio del calor de la quinta o la séptima cerveza que se toma tu amigo, le da un mordisco a la pizza y te dice, coño, y perdonen el francés, esta pizza está buenísima, deberías montar una pizzería. Y eso llévenlo a cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollan. Oye, dibujas buenísimo, deberías montar un estudio de diseño. Oye, escribes excelente, deberías escribir un libro o deberías dedicarte a el periodismo, cualquier cosa. Nómbrenlo como lo nombren, es la historia de las buenas intenciones de quien ve en nosotros de repente un talento determinado y nos da ese último empujoncito que necesitábamos para convencernos de que eso es lo nuestro. ¿Y qué pasa en esos casos? Como estamos tan convencidos, de hecho, cuando el amigo nos dice, oye, esta pizza está buenísima, deberías montar una pizzería, probablemente cuando nos lo dice, ya tenemos el logotipo de la pizzería pensado en la cabeza, el nombre de la pizzería pensado en la cabeza, ya sabemos en qué lugar la que nos gustaría montarla, porque ya vimos el local hace años, aunque no estamos ni nos dedicamos a eso, ya vimos todas esas cosas, conocemos al cuate que hace las mozzarellas de búfala, conocemos al cuate que cultiva los tomates orgánicos, y entonces nos enfrascamos en desarrollar lo que nosotros hemos aprendido en el mundo de los negocios tradicionales, usuales, a desarrollar lo que se llama una cadena de valor. Es decir, vas, rentas el local, acondicionas el local. Perdón, quedando un poquito con gripe. Acondicionas el local, el horno de piedra, de leña, o el que sea que consideres tú que es el mejor, etcétera, y montas toda la estructura de lo que tú llamas valor y de lo que se suele llamar en el mundo de los negocios hasta el día que ya la tienes operativa y abres la persiana, la cortina o la Santa María, como le digan a estas cosas que
en sus respectivos países a estas cosas con las que se suelen cerrar los negocios. Y en ese momento, es en ese instante en el que te das cuenta que en todo esto que planificaste faltó algo. ¿Qué fue lo que faltó en esto? Clientes. Siendo una variable que no controlamos o que solemos no controlar, nuestra mente, ¿no? Y somos apasionados del estudio de la mente humana, nuestra mente suele obviar aquello que no controlamos en la planificación de cualquier cosa, y entonces resulta que vamos dejando de lado, vamos dejando de lado, vamos dejando de lado, en esencia la única cosa que va a hacer que nuestra ecuación de valor se sostenga o no se sostenga, que son los clientes. ¿Qué pasa? Claro, si viviéramos en los años 50, si han visto el documental de McDonald's, este que hay en Netflix, entenderán de lo que digo. ¿No? Ese documental es genial, es con Michael Keaton. Bueno, no es un documental, es una película, historia novedad o como le quieran llamar, donde la premisa que repiten unas 5 o 6 veces en los años 50 en el mundo de los negocios era: tú incrementa la oferta y la demanda llegará sola. ¿Qué creen, muchachos? Eso ya no es así. No, eso ocurría así en los años 50, en donde tú aventabas una oferta y la demanda llegaba sola por falta de alternativas, por falta de opciones. Pero eso estamos hablando de que dejó de ser así hasta los años 50, los años 60. Tal vez todavía en los años 70 se veía un poco, y según la categoría donde te desenvolvieras, había más competidores o menos competidores. Por ahí en los años 70 aparece un genio de la mercadotecnia que se llama Philip Kotler. Seguramente lo conocen, seguramente lo han escuchado y seguramente han estudiado, ¿no? La Biblia de la mercadotecnia, Fundamentos de la mercadotecnia, escrito por Philip Kotler a principios de los años 80, lo publica. Pero ya, porque venía con varios años escribiendo papers en las universidades, etcétera, sobre un sistema de cómo organizar un poco la mercadotecnia. ¿Y qué dice? Bueno, pues si tenemos estas cosas, que es la ecuación de valor como tal, que es la cadena de valor, vamos a organizarla. No tratemos de organizarla de un solo golpe, vamos a dividirla en 4. Y desarrolla las famosísimas 4 P's de la mercadotecnia: producto, precio, plaza, promoción. Todavía en el entendido de que de que tienes que organizar, digamos, estas pistolas, digamos, para atacar un mercado. Todavía se veía con un poco con estas figuras. Y como ibas a atacar un mercado, del otro lado, él mete, y es de sus principales aportes, él mete un concepto por primera vez, que es el concepto de target. Es decir, ya que vamos a organizar la mercadotecnia, vamos a organizar el producto y todo lo que representa, precio, plaza, promoción, necesitamos del otro lado saber hacia dónde apuntar esto. Y por eso le llama target. En español, muy benévolamente, le llamamos público objetivo. Pero público objetivo es algo que le hemos puesto nosotros, porque en esencia, un target no es un público. Un target es una diana, un blanco, a donde vas a apuntar, ¿no? Y entonces tienes estas 4 pistolas, las 4 pistolas de la mercadotecnia, y vas a apuntarlas a un target. Ahora bien, ¿qué pasa en todo esto y en toda esta historia? Que, pues, cuando surgen estos paradigmas, cuando se organizan estos paradigmas, cuando Philip Kotler organiza las 4 P's y el concepto de target, es en una época en la que todo era muy diferente, en la que el consumo de medios, en la que las comunicaciones eran muy diferentes, en la que las tecnologías eran muy diferentes. En los años 80, no sé cuántos millennials haya conectados, pero no me lo van a creer, era otra época. En los años 80 no había internet, no había celulares, no había todas esas cosas que hoy damos tan por sentados y tan por naturales, y que cada uno de nosotros ni siquiera se imagina en existencia hoy día sin esos dispositivos. No era un mundo interactivo, no era un mundo en el que el usuario pudiera solicitar o pedir información y esa información le llegara on demand en ese momento. Al contrario, tú tenías un roster de programación, y tú lo que hacías era tratar de meterte en la programación en la que del otro lado esperabas tener una audiencia. Siendo que estos paradigmas entonces son antiguos, pues toca también replantearse la forma como los planteamos, y ese es el Human Center. El Human Center, que es de donde parten, digamos, todos estos logotipos, todas esas empresas que les mostré hace un momento, comienza totalmente a la inversa. Comienza entendiendo a la persona, comienza entendiendo al humano, comienza entendiendo al consumidor o al cliente potencial que tienes del otro lado, comienza entendiendo cómo piensa, cómo se comporta,
qué necesita, qué problemas tiene en su vida, qué aspectos requerirían mejoras en su vida, y a partir de ahí empieza a desarrollar valor. ¿Por qué? Porque la ecuación de valor, digamos, ocurre dentro de cada una de las personas. Ahorita lo vamos a ver. Existen dos tipos de innovación en esencia. Una es la innovación operativa, que es la que vemos del lado izquierdo en este símbolo del yin y el yang, cuyos KPI principal es las finanzas, es decir, todos esos cambios que metes dentro de una ecuación, digamos, de lo que tú consideras una ecuación de valor para hacer más productiva la empresa. Es decir, si tú fabricas, por ejemplo, tuercas y en la máquina que tienes fabrica 10 tuercas por segundo y logras meter una innovación, un cambio tecnológico que te permita meter ahora o fabricar 15 tuercas por segundo por cada máquina que tienes o 20 tuercas por segundo y duplicar la efectividad de tu empresa, genial, eso está maravilloso. Nosotros no nos solemos meter en ese tipo de innovación porque esa innovación se da de alguna forma natural siempre y cuando exista la presión de finanzas, y la presión de finanzas existe de todas las empresas. A nosotros nos gusta más la innovación del otro lado, la que llamamos innovación comercial o la innovación que se basa en KPIs o en indicadores de performance de gestión basados en el mercado. ¿Por qué? Por una premisa muy sencilla, porque no importa cuántos tornillos fabriques, si no vendes ni un solo tornillo o si no vendes ni una sola tuerca, pues no importa qué tan efectivo seas, al contrario, tienes el doble de problemas si fabricas el doble y no vendes, ¿no? Entonces, por eso nos gusta centrarnos en esa parte del mercado, y porque finalmente, como les decía, en el entendido de que el Human Center lo que ha hecho es cada vez más sincerar dónde está la ecuación y dónde ocurre verdaderamente la ecuación de valor. Ocurre dentro de cada una de las personas que es susceptible a ver lo que nosotros estamos ofreciendo, y son básicamente dentro de esa persona ocurre esta magia de deseo algo o necesito algo, obtengo la satisfacción de esa necesidad, la resolución de ese problema o lo que sea, y por recibir ese valor, que es lo que considero yo de valor, estoy dispuesto a dar algo de valor a cambio. Y entonces es un poco cómo funciona esto. ¿Y a qué le da valor la gente? Básicamente, en esencia, esta metáfora del vitamina o aspirina nos permite guiar un poco lo que es la construcción de propuestas de valor human center o centradas en las personas. Porque al final, no importa cuánto digas tú que vale algo, la persona del otro lado le va a asignar un valor en función del impacto que tiene aquella cosa en su vida. Si no me creen, busquen como ejercicio después la definición de valor en la Real Academia Española y se van a dar cuenta que siempre estuvo allí, ¿no? El hecho de que la gente le proporciona valor a aquellas cosas que satisfacen sus necesidades. Entonces, si yo deseo montar una pizzería, y no que las pizzerías sean malas ideas, pero hacerlas a la forma antigua es una mala idea, y cualquier negocio, si yo decido montar una pizzería, lo primero que tendría que saber es, en un lugar o en un momento determinado, si allí hay gente que a una hora o en un momento determinado del día tiene hambre, y la pizza podría ser una opción o una alternativa de alimentación para esas personas. Porque si yo monto una pizzería en medio del desierto, pues tal vez nadie vaya, porque nadie de por sí está allí, porque nadie la necesita allí. Esta metáfora de vitamina o aspirina básicamente es también entender y pasar por una prueba de estrés lo que nosotros llamamos nuestra propuesta de valor. Es decir, al final, nuestro producto o servicio, lo que sea que estamos ofreciendo, ¿le mejora algún aspecto en la vida de las personas? Eso sería vitamina. ¿O le resuelve un problema que tienen? Eso sería aspirina. ¿Por qué? Porque te duele la cabeza, te tienes que tomar una aspirina y te quitas el problema. Y esa es básicamente la metáfora. O las vitaminas, pues son buenas para la salud, mejoran las defensas y un montón de cosas, tal vez mitos, pero bueno, cosas que tenemos asociadas, digamos, alrededor del tema de las vitaminas. Ahora bien, los humanos somos muy complejos, así que hay que tomar, si vamos a hablar de centrarnos en los humanos, hay que tomar algunos hilos de donde jalar, algunos tipos de segmentación. Y les pongo el ejemplo de cómo lo solemos hacer nosotros en Business as Unusual, pero no es el único, la verdad es que hay muchos approaches. Básicamente, les pongo un ejemplo, el reino de los nómadas urbanos. Estoy seguro que todos los que estamos conectados en este momento a esta conferencia somos nómadas urbanos. Básicamente, esos nómadas urbanos son gente, por ejemplo, miren la imagen que está arriba a la izquierda, está ese chavo en el parque.
¿Qué está haciendo ese chavo allí? Hoy día sabemos que podría estar haciendo cualquier cosa, puede estar trabajando ahí en el parque sentado. ¿Por qué? Porque tiene un laptop sobre las piernas y asumimos que está conectado a internet, por lo tanto, puede estar perfectamente allí como si estuviera en su oficina, puede estar teniendo una videollamada con su novio, con su mamá, puede estar dando una conferencia, ¿no? Como esta, perfectamente la podría estar haciendo si tiene una buena conexión en el parque. Tiene unos cascos también, unos audífonos, podría estar componiendo y ser músico, ¿no? Podría estar haciendo un montón de cosas. Sabemos que ese chavo en este momento, con la tecnología que existe hoy día, tiene todo lo que necesita allí y asumimos que hay conectividad a internet porque es un lugar citadino y se ven unos coches al fondo, asumimos entonces que tiene todo lo necesario para desde allí, con toda la hiperconectividad y con todos los recursos que tiene, estar haciendo lo que quiera. Él es un urban nomad, igual que todos nosotros que estamos en este momento conectados desde oficinas, desde casas, desde Starbucks, desde parques, y desde distintos países y conectados a esta videoconferencia. Hoy día, la herramienta por excelencia de nosotros, los nómadas urbanos, son los smartphones, y ahí están. Pero eso es hoy día. ¿Hoy día por qué? Porque a la vuelta de 10 o 15 años, por ejemplo, tengo un hijo, mi hijo pequeño de 4 años, Tadeo, a la vuelta de 15 años, él me va a preguntar, oye, papá, ¿cómo era que se comunicaban antes? ¿No? Y yo le voy a contar, no, pues fíjate que no le voy a contar de la televisión y del pasado y etcétera, porque eso ya es súper remoto y ni lo va a entender. Eso es como nosotros hablando sobre la imprenta, ¿no? En el siglo XV para él, ¿no? Le voy a contar que utilizábamos unos dispositivos llamados smartphones, ¿no? Que le íbamos picando y que estábamos hiperconectados, etcétera. Y lo que él me va a decir es, uy, papá, pero qué arcaico, que ¿en serio se ocupaban una mano? O es más, ocupaban las dos, porque ocupabas una mano en sostenerle y otra mano en picarle. Uy, pobrecito, ¿no? Y entonces así lo va a ver él. Y de hecho, cuando le comente yo y le diga, oye, y no solamente eso, sino que además la batería le duraba como 5 horas nada más, ¿no? Va a decir, no jodas, entonces, ¿qué hacías? No, pues tenías que estar mendigando conectividad, tenías que estar mendigando energía por todos lados a donde ibas, y eso le va a sonar súper arcaico, algo que a nosotros nos suena súper avanzado, porque hoy día, gracias a esos dispositivos, podemos estar en cualquier lugar del mundo y conectado con quien queramos, donde quiera que estemos. Entonces, tienen ciertas necesidades. Un smartphone solamente es útil en la medida en que tiene energía, ¿estamos de acuerdo? Un smartphone sin pila es más inútil que un cuaderno, de hecho, un cuaderno más útil. Y por el otro lado, necesita conectividad, porque estos aparatos no tienen absolutamente ningún valor si no estuvieran conectados, si no existiera internet, no necesitaríamos nada de esto. Pero los tenemos porque básicamente nos permiten estar conectados con otros. ¿Steve Jobs inventó a los urban nomads? No, al contrario. La existencia de los urban nomads es lo que da un caldo de cultivo para que todos hayamos asumido los smartphones tan rápidamente. So, como homo sapiens que somos, ¿no? Nuestras dos necesidades básicas es homo, somos seres sociales, homínidos, gregarios, ¿no? Y por otro lado el sapiens, de hecho somos homo sapiens sapiens, en búsqueda continua del conocimiento, en búsqueda continua de la información. Y fíjense que no es casualidad que las tecnologías de la información y de las comunicaciones son de las empresas que más rápido crecen y que más rápido se plantean en existencia. No porque se estén inventando nada nuevo, es porque están cabalgando sobre básicamente las dos necesidades primordiales que tenemos como especie. La información y las comunicaciones son las dos aspectos fundamentales que nos definen como especie, según de hecho la ciencia que nos bautizó como Homo sapiens sapiens. Entonces, los urban nomads siempre han estado allá y para muestra también, ya un poquito más reciente, este es el primer portátil que sacó IBM, cuando IBM hacía portátiles, y pues era un portátil en 1975, súper, súper guapo, que pesaba apenas 25 kilos, ¿no? 25 kilitos que te podías llevar perfectamente a tu casa para seguir trabajando. En una época donde ni siquiera había internet ni nada, el objetivo de esta portabilidad era que la gente se pudiera llevar trabajo para el fin de semana a su casa, ¿no? Entonces, afortunadamente esto ha evolucionado un poco y gracias a internet hoy día no solamente trabajamos, sino que también podemos ver videos de gatitos o tener otro tipo de cultura, digamos, por llamarla de alguna manera, en nuestras manos, ¿no? Los urban nomads, entonces, cuando los describimos desde esta perspectiva de comportamiento, tienen una serie de insights y need states, ¿no? Por hablar de los insights, ¿no?
no los voy a leer completo. Perdón, me dice aquí que mi conexión a internet está inestable. ¿Está bien, Manuel? ¿Se me sigue escuchando bien? Ok, perfecto. Entonces, me sigo. Entonces, básicamente los nómadas urbanos, cuando hablan en primera persona, dicen, bueno, pues yo abrazo un estilo de vida 24x7x365 y me gusta trabajar, compartir, conectar, colaborar y estar en disfrute donde sea y cuando sea. No soy una criatura digital que siempre está en movimiento, que siempre está, digamos, por eso le llamamos los nómadas urbanos. Básicamente en necesidades, como verán, tienen por otro lado necesidades como conectividad, ¿no? Un poco más abajo dice fuentes de alimentación de energía, power sources. Entonces, son el tipo de cosas, digamos, que necesitan los urban nomads. Y entonces, cuando le entregamos a los urban nomads cosas de valor, ahí tenemos un negocio exitoso. Como por ejemplo lo que ha hecho Starbucks. Starbucks, a ver, Starbucks vende café, ni siquiera huele a café. O sea, no es una cafetería como tal. Starbucks es una oficina, Starbucks es un espacio de reunión que utilizan los urban nomads y que ha sabido atinarle desde los años 90, cuando ni siquiera había internet todavía, la gente se llevaba sus clones, sus computadores completos de escritorio, y se los llevaba a un Starbucks de repente para sentarse allí y trabajar desde allí con el espacio, digamos, o con una experiencia un poco diferente de que estar en casa o que estar encerrado en una oficina. Vean esa imagen, prácticamente todas las mesas están o de una sola persona o de dos personas, pero de dos personas que están haciendo algo, que están trabajando, que están con el portátil abierto, etcétera, ¿no? Y de hecho, le han sabido atinar también a esas necesidades de los urban nomads, lo tienen tan claro, que no hay ni una sola mesa hoy día en un Starbucks que no tenga varios enchufes por mesa, por si no se han fijado, porque es un espacio donde llegas y recargas, donde llegas y conectas. Y por otro lado, tienen una conexión increíble a internet. De hecho, es envidiable la conexión a internet. Yo quisiera tener conexión así en casa o en la oficina. A veces cuando tengo que subir cosas muy pesadas, de hecho, tomo la decisión de irme a Starbucks porque tiene mejor conectividad que muchos de nosotros en nuestras oficinas. Así de claro lo tienen, que ellos le están apuntando y atinándole justamente a los urban nomads. Luego, no es la única tendencia que existe allá afuera a nivel de comportamiento, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la cultura de la desconfianza, ¿no? Esta cultura de la desconfianza habla de gente que no confía en bancos, políticos, en redes sociales, en sus vecinos, en marcas y en la publicidad en general. Básicamente, gente que tiene una actitud escéptica frente a todo. A ver, ¿quién de nosotros realmente confía en un banco o quién de nosotros realmente confía en un político, ¿no? Es más, hemos llegado al punto de no confiar en nuestros vecinos, hemos llegado al punto de no confiar en nuestras parejas, hemos llegado a un punto de esta cultura de la desconfianza en la que nos domina esta cultura de la desconfianza. Pero existe un problema en esta cultura de la desconfianza y todo el que trabaja, digamos, a nivel de insights, conoce que los verdaderos insights se dan donde existen las tensiones. ¿Qué es lo que pasa con la cultura de la desconfianza? Que no confío, pero necesito confiar. Que no confío en mi pareja, pero necesito confiar en ella. Que no confío ni en las maestras donde dejo al niño en la mañana en el colegio, pero necesito confiar en ellas porque necesito dejar al niño en el colegio. Que no confío en bancos, pero necesito un lugar donde guardar el dinero. Entonces, donde ocurren esas tensiones, existe un caldo de cultivo para aprovecharlas, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de esta cultura de la desconfianza, pero llevada on crack. Quienes habitan en la Ciudad de México reconocen esta imagen. Esta imagen es benévola, ¿no? Para lo que te encontrabas. Resulta que hasta hace unos tres años, cuando ibas a salir de la casa para ir a la oficina, para ir a una junta, etcétera, pues tenías que tomar un taxi de la calle o un taxi de sitio, y básicamente lo que te iba diciendo todo el mundo es: yo me mudé hace 12 años acá a México, no soy mexicano, soy venezolano, nadie es perfecto, pero bueno, no nos metamos ahí ahorita. Y entonces, ¿qué fue lo primero que me advirtieron aquí en México? Pues no tomes taxis de la calle. Yo, pero bueno, pero si necesito ir de lugar A a lugar B, ¿cómo hago? No tomes taxis de la calle. Ah, pues ahí es donde está la tensión, porque me dicen, no tomes taxis de la calle, pero lo tuve que hacer un montón de veces, aún sabiendo que cada vez que salía a tomar un taxi en la calle me estaba jugando la vida.
Y eso apenas hace 3 años. Y resulta que de repente, de la nada, parece casi mágico, surge una alternativa que ahora todos conocemos, incluso en aquellos países donde no está, lo conocen, que se llama Uber, y que representa, por ejemplo, para la cultura de la desconfianza, toda una serie de beneficios que hacen que la gente los asume masivamente. No porque sea Uber, es porque la gente tenía la necesidad allá afuera, estaba la atención allí y nadie la había resuelto. Y entonces Uber aprovecha la cultura de la desconfianza y te da toda la información que necesitas saber, te dice por dónde te vas a meter, te muestra la foto de la persona que va a ir por ti, en cuánto tiempo va a estar allí, cuánto te van a cobrar. Toda una serie de cosas que quienes vivimos lo anterior sabíamos que, oiga joven, me lleva de aquí a allá, sí, pues son 80 pesos, oiga, pero si es aquí a 2 calles, sí, pero está lloviendo y no sé qué, y etcétera, y entonces te metías en un paquete, ¿no?, en el que luego el cuate se metía por donde no era y ya te empezabas a poner nervioso y etcétera, porque sabías, y porque esto es historia real, mucha gente a diario era robada o secuestrada por estos taxis. Y resulta que llegan estos cuates y ahora a todos nos parece maravilloso y nos parece casi milagroso la forma como crecieron, y no en todos los países han crecido de la misma forma. Hay países donde, por ejemplo, en Europa, no es un país, ojo, no vayan a pensar que estoy idiota, en muchas ciudades, digamos, de distintos países de Europa, pues donde trató de entrar Uber, pues no lo dejaron o entraron, pero es algo mínimo, es algo despreciable. ¿Por qué? Porque ya tenían resuelto el tema de los taxis, el tema de la seguridad. Mete Uber en Londres, mete Uber en Barcelona y no tiene el mismo éxito. ¿Por qué no tiene el mismo éxito? Porque ya tienen eso bien resuelto, ¿no? Porque el Estado ya se ha encargado de hacerlo. Pero en países como los nuestros, en América Latina, pues no es así. Ojo, también para seguir hablando, ¿no?, de cómo los negocios exitosos cabalgan sobre varias de estas tendencias o varios de estos grupos, vean, por ejemplo, un urban nomad subido a un Uber. Tiene dónde conectar, ¿no? Puede ir trabajando, puede ir aprovechando. Es como una extensión para muchos de nosotros, es una extensión de su oficina, ¿no? Acabo de estar en San Salvador, Uber entró hace un año, me subo a un Uber y el cuate que me escucha, que no soy de allí, y que me escucha, que pues, me ofrece conectividad, me ofrece Wi-Fi en su Uber. ¿Por qué? ¿Cómo me ofrece Wi-Fi en su Uber? Desde su mismo teléfono, comparte la conexión a internet y como parte del servicio me deja conectarme a su wifi y no gastarme yo una hoja de la cara mientras estoy en el trayecto con él. Ese es el tipo de cosas que vemos en las que vamos mejorando, vamos desarrollando valor basado en lo que la gente necesita. La gente quiere que sea fácil. Entonces hubiera facilitado la forma en que pedimos los coches, ¿no? Ya no se trata de salir a la calle y ver a qué hora pasa, ya no se trata de llamar a un número y que el cuate nos diga sí, en 3 minutos estoy allá y luego resulta que se tardaba 15 o 20, ¿no? Con un solo clic o con un par de clics, digamos, sobre nuestro teléfono, ya tenemos un Uber que además sabe dónde estamos y no necesitamos poner la dirección de dónde estamos, etcétera. Lo han puesto muy fácil, ¿no? Además, es una excelente experiencia, ¿no? Te subes, te sirven el agüita, o te ofrecen el agüita, te ofrecen el chicle, el aire acondicionado, es una experiencia increíble. Entonces también cabalga sobre experience economy. Trabaja sobre otra tendencia que se llama the power of the crowd, es decir, Uber no tiene ni un solo coche ni un solo neumático a su nombre y se aprovecha de un montón de gente que ya estaba allá afuera y genera una microeconomía, ¿no?, para cada una de esas personas muy padre. Entonces, básicamente, me puedo seguir aquí listando cómo estas soluciones. Uber usa Waze, por ejemplo, y Waze usa Big Data. Entonces, además, te pueden garantizar una llegada oportuna a tu lugar de destino y permitirte calcular con mucha exactitud la hora de llegada y la mejor ruta, ¿no? Básicamente, me puedo seguir, pero el ejemplo lo que les quiero decir con el Human Center, que es apenas el primero de 10, pero es el más importante, los otros 9 me los voy a pasar de rapidito, es que existen allá afuera muchos de estos grupos de comportamiento y que desarrollar valor para reinventarse continuamente no puede ser a ciegas o no puede ser a espaldas del mercado. Tiene que ser continuamente viendo lo que está pasando allá afuera, entendiendo estos distintos grupos de comportamiento, entendiendo qué necesitan y a partir de ahí desarrollar cosas para satisfacer esas necesidades. Y entonces estas empresas que estuvimos viendo
se han encargado de continuamente estar desarrollando productos, soluciones y servicios para estos grupos. Siempre, siempre, y esto es importante, desde una perspectiva postdemográfica. Es decir, ustedes no escucharán a Google diciendo que su target es de 25 a 45 años, nivel socioeconómico B, C, más, etc. No, su target, el target de él, en este caso de Google, por ejemplo, es prácticamente cualquier persona que necesite buscar información. Es decir, son insights transversales. Como Homo sapiens sabemos que esa búsqueda de información, que esa necesidad de estar conectado con información, etcétera, es algo transversal. Entonces no necesitas los demográficos para esto. Al contrario, los demográficos te limitan. Entonces, este es el primer paso, el Human Center. Ahora vamos con el segundo paso, digamos, de esta capa. Le llamo pasos, pero podemos llamarle capas, digamos. Es básicamente una secuencia lógica de cosas que se tienen que considerar para convertir tu organización en una organización dirigida desde la innovación o en un negocio exponencial o una organización exponencial, ¿no? Básicamente, innovar desde adentro, de lo que habla es de, aquí les pongo un ejemplo. Un cuate español, profesor mío en Madrid, en máster que dicen de emprendimiento, decía, mira, subcontratar la innovación es como pagarle a el negrito de WhatsApp para que esté con tu mujer, ¿no? Perdonen la imagen tan, tan grotesca, ¿no? Pero bueno, es una forma de decirle, de hecho lo decía en palabras textuales, es pagarle a alguien más para que se folle a tu mujer. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, ¿qué es algo que deberías tener internamente y deberías desarrollar internamente? Y a partir de ahí entonces, sí puedes buscar de alguna forma ayuda. ¿Ustedes creen que Facebook o Google subcontratan innovación? Seguramente tienen miles de partners, no seguramente, lo sea ciencia cierta, tienen miles de partners que les apoyan en algunas cosas determinadas, pero esa reinvención continua la hacen desde adentro, es decir, los procesos internos de su empresa, la gente, etcétera. Todo el mundo sabe que son empresas que premian y que exigen estar en una innovación continua para cada uno de sus empleados, no solamente para algunos pocos. Entonces, si van a buscar, y algunos de los que están escuchando esto, van a buscar ayuda, busquen ayuda, pero no busquen a alguien que se folle a su mujer. Busquen más bien a alguien que les ayude, una terapeuta sexual, ¿no? Alguien que facilite procesos de innovación, que les ayude a establecer internamente, que les haga una transferencia de conocimiento, una transferencia de tecnología y todas las transferencias que sean para que ustedes puedan mantener este proceso de innovación como algo continuo dentro de sus organizaciones. Luego el tercer paso o la tercera capa de esto es involucrar a todos en el proceso. Básicamente en este involucrar a todos en el proceso es que la innovación en esencia es un proceso continuo, pero es un proceso también colaborativo. No sabemos a ciencia cierta de dónde va a venir la gran idea. En quienes hemos estado en procesos de innovación continuamente, sabemos que tú sientas a un montón de gente en una mesa, de la más variopinta posible, y si haces un proceso verdaderamente colaborativo donde la gente deja sus egos de lado, lo que termina resultando son ideas increíbles que no son de nadie, sino de todo el grupo, o que de repente el que las aventó es la persona más inesperada, el trainee, la señora de los cafés que pasaba por ahí dijo algo, y etcétera. Entonces, así se desarrolla. No sabemos de dónde viene la buena idea o de dónde va a venir. Por eso buscas involucrar a todos. Le ponemos comillas a ese todos, ¿no? Porque, pues, sí se vale también, si son empresas muy grandes, por ejemplo, la innovación en Heineken, que es cliente nuestro, no la hace todo el mundo. Tienen un departamento de innovación y tienen a 75 personas a nivel nacional, en México al menos, que son como las personas líderes, las personas que son evangelizadores de todos los procesos, incluyendo los procesos de innovación. Citibanamex también, que es otro cliente nuestro, lo plantea, ellos llaman a los hypos o high potentials, ¿no? A este grupito, digamos, a esta élite, que es a la que más le exigen, pero al mismo tiempo a la que más recompensan y la que más premian dentro de la organización, y en ellos se entran todos los procesos de reinvención de la empresa y de innovación y todo. Básicamente, ¿por qué involucras a todos? ¿No? Porque no sabes de dónde va a venir la buena idea y como decía Laszlo Bock hace unos 3 años, Laszlo Bock es básicamente el vicepresidente de recursos humanos de Google, solo para que entiendan, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú
tratas de nombrar esa élite y esa élite la pones entre los mejores formados de la empresa, resulta que te estás perdiendo una parte muy importante. Laszlo Bock decía hace 3 años en una entrevista que después de 17 años, en ese momento Google tenía 17 años, después de 17 años de haber corrido la empresa completa, hoy día ya podían decir, sin temor a equivocarse, de que no había ninguna correlación entre el nivel académico de la gente y el valor que aportaban a la empresa. Imagínense eso, o sea, se los está diciendo, a lo mejor ustedes dirán, no, pero en mi país no es así, porque en mi país los de recursos humanos sí te piden que traigas, ¿no?, los máster, los PhD, etcétera, y si no traes eso, estás descartado totalmente. Tal vez sea cierto ahorita, pero cuando el líder y el mejor ejemplo de un negocio exitoso que existe en el mundo hoy día, que es Google, que es Apple, que es Facebook y que son otras de estos, están diciendo este tipo de cosas, ¿cuánto creen que va a tardar para que los departamentos de recursos humanos reaccionen, para que los procesos de contratación reaccionen y entonces empiecen a contratar gente más basada en, bueno, vamos a probarte, me gusta lo que haces haciendo, sé que no tienes ningún estudio, pero se nota que te gusta, se nota que le sabes, vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto creen que tarde? No, pues nada, o sea, hoy día todas las cosas se están dando de inmediato. Por supuesto que si vas a poner a cualquier persona a innovar, no lo vas a hacer de cualquier manera. Este es el típico caso en el que la gente se avienta a hacer procesos de design thinking, etcétera, a pegar post-it a lo bestias. No, tienes que también explicarle a la gente y enseñarle a la gente cómo innovar a través de procedimientos. Por ejemplo, este es un modelo nuestro que se llama The Wheel, para innovación o detonación de ideas ágiles, ¿no? Hay alguien chateando allí, no sé si... no sé si es conmigo, Manuel, o si le pueden ustedes responder, ¿vale? Entonces, y aquí también implica mucho la alineación que podemos tener, digamos, alrededor de temas de innovación, por ejemplo. Si no lo han visto, se los súper recomiendo también y les dejo ese tip. Vean un video de Simon Sinek que se llama Start With Why o que se llama de otras maneras. Es un TED Talk que está disponible en YouTube y que es súper fácil de ver y que no tiene pérdida, donde básicamente lo que hablan es de alinear, ¿no?, a partir de un porqué. Y él lo habla desde la perspectiva del mercado, cuando la gente se inspira y compra el por qué lo haces más que el qué es lo que haces, y lo van a ver, no tiene pérdida, pero también es válido totalmente para procesos de recursos humanos. Es decir, pretender que la gente se alinee a una empresa cuya misión y visión es desconocida para ellos es imposible. Pretender que se alineen a una empresa cuya visión es conquistar el mercado y hacer dinero, pues también es imposible, porque entonces quiere decir que mientras estoy allí, mientras me pagues mejor que los demás, y me voy de allí en el momento en que nos vamos de allí, entonces se pierde todo. Entonces sirve como inspiración y como ejemplo para aquello que queremos hacer, que es alinear y involucrar a todos en el proceso. Luego viene el cuarto nivel, que es abrir los espacios para innovación. Esa es otra cosa, ¿no? Abrir los espacios para innovación a través de, si van a hacerlo en sus empresas, metan talleres, metan educación, metan design thinking, enseñen a la gente a pensar, a darle herramientas, ¿no? Abran los espacios para la innovación a través de concursos, ¿no?, donde la gente sepa que hay un problema a resolver y que si lo resuelven ellos se van a ganar algo, etcétera, y métanlos con la posibilidad de escuchar lo que la gente tiene que aportar alrededor de esto, ¿no? O también, por ejemplo, montando plataformas como CrowdWorks, ¿no?, que son plataformas para manejo de procesos de innovación o procesos de creatividad, pero que permiten, digamos, tener toda una plataforma. Es como un project management, pero orientado hacia el tema de innovación y hacia el tema de brainstorming. Sea, lo que me refiero es que pongan las herramientas, pongan los espacios para que la gente sepa que, yo quiero innovar, pero me están abriendo los espacios para yo mostrar mi creatividad, para yo aportar valor a la empresa, ¿no? Porque si no, lo que estaría pasando es un poco lo que ocurre en este cómic, ¿no? En el que, bueno, pues sí, te exijo que innoves, pero vuelve a tu cubículo y empieza a pensar fuera de la caja, ¿no? Tiene más jiribilla, digamos, en inglés, ¿no? Vuelve a tu cubículo y comienza a pensar fuera de la caja. El siguiente, ¿no? Y les dije que los siguientes 10, los siguientes 9 eran muy rápidos, ¿no? Espero no ir demasiado rápido.
tomarse el tiempo para innovar. ¿Y a quién tomarse el tiempo para innovar? ¿No? Les cuento también otra que es una típica de las empresas. Y perdonen, soy amante de los cómics, tengo mi propio cómic que es entrepreneuras.com y consigo mucha sabiduría en los cómics también, sobre todo los cómics de negocios, pues para temas de negocios, ¿no? Que es básicamente que, pues te exijo innovar, ¿no? Traigo este invento acá, pero la gente está demasiado ocupada para ocuparse de esas tonterías como innovar. Tengo demasiado trabajo, demasiado curro, demasiada chamba, demasiado laburo para innovar en este momento. No tengo tiempo. Entonces, aquí les invito a una reflexión y a que estudien un poquito cómo lo hacen los grandes nuevamente. Por ejemplo, Google toma de Philips, ¿no? Y del CEO de Philips, una filosofía que es la filosofía del 70-20-10. Cuando Google contrata gente, contrata a esa gente para que el 70% de su tiempo lo dediquen a la chamba o el laburo para el que fueron contratados. Entonces, ¿qué pasa con el otro 20 y el otro 10? Pues el otro 20 lo tienes que dedicar, lo tienes, es obligatorio, es parte de tu job description, que el 20% de tu tiempo lo tienes que dedicar a proyectos de innovación interna dentro de la empresa. Así de claro estamos. Y entonces nos preguntamos, oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen así? Poniendo este tipo de decisiones. Y luego entonces dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro 10? ¿Para qué lo usan? Pues el otro 10, me lo crean o no, lo utilizan y se lo plantean a la gente para que en el otro 10% la gente se desarrolle a sí misma. Entonces, lo que tienen es, a través de este 70-20-10, garantizado que la gente va a hacer su trabajo, que además la gente va a participar en el futuro de la empresa, no cualquiera, sino todos los que están en el día a día de la empresa van a participar en el futuro de la empresa. Y por demás, la gente se va a desarrollar y va a desarrollarse personalmente de forma que esa satisfacción y ese desarrollo personal también permee hacia el resto de la organización. En ese 10% he escuchado, porque además, ojo, quiero que sepan que necesitan reportar lo que hicieron en ese 10%. Si hay alguien que está escribiendo un libro de cocina, tiene un mentor dentro de Google al que le tiene que reportar los avances del libro de cocina. Y así con cada uno de los proyectos. He llegado a la exageración de escuchar de los amigos de Google que alguien de repente una vez dijo, no, pues mi proyecto va a ser dormir más. Y entonces dormía más en esas 4 horas a la semana, las aprovechaba para tomar siestas, las aprovechaba para, porque su proyecto era dormir más. Y simplemente tenía que reportarle a Google y a su mentor que eso era lo que estaba haciendo, que estaba haciendo con su tiempo para que Google supiera. A eso estamos hablando de una empresa, digamos, de estas organizaciones exponenciales. Vamos a poner que me estoy exagerando. Vamos a suponer que ustedes no pueden poner el 70-20-10. Vamos a poner que ponen el 80-20. Que la gente sepa que el 80% de su tiempo es para trabajar y el 20% para innovar. O 90-10. O 95-5, o 99-1, no importa. Lo que les estoy diciendo es que en la medida en que quieren que la gente se ponga a innovar, la gente tiene que saber también que tiene los espacios y los tiempos para innovar y que va a ser evaluada por eso. Entonces, es un poquito, digamos, la filosofía, ¿no? Del tomarse el tiempo para innovar. Luego nos vamos con el paso 6, que es mantener 2 niveles en el proceso. Y esto es para no mezclar, digamos, peras con manzanas o... básicamente, todos conocen este programa, ¿no? Y si no lo conocen, se los recomiendo, que es el Shark Tank. Ahí se plantea, digamos, una estructura en la que no todos son inversores, no todos son emprendedores, sino que tienes 2 niveles y entonces, de alguna forma, lo que queremos es replicar esto dentro de las empresas. Tenemos por un lado unos tiburones que son los que administran presupuestos, que son los que saben, digamos, cuáles son los objetivos de la empresa, que son los que plantean el reto de la organización, ¿no? Y planteado este reto de la organización, se puede plantear como un juego, puede plantear cómo básicamente estamos en esta situación actual, que es la parte de abajo de este modelo. Ese es el reto, ¿no? Y luego entonces tienes la siguiente parte, que es los emprendedores, que son los innovadores dentro de la empresa. Y los innovadores dentro de la empresa entonces tienen esta función, digamos, de traerle esas ideas a los dueños de las empresas, entonces, o a los dueños o a los tiburones. Básicamente, el tiburón plantea el reto y el emprendedor o el innovador o el empleado le trae soluciones, ¿no? Es importante también entender que una de las cosas que más falla, digamos, dentro de este proceso es que luego el tiburón piensa que su trabajo es comerse al buzo, ¿no?
Y no, no, o sea, no, no, no se coman a sus empleados, o sea, sus empleados están allí para plantearles ideas, para traerles ideas, ustedes le ponen el reto y entonces luego van a evaluar esas ideas para ver qué tan atinadas son o no para el futuro de la organización. Luego el séptimo, tal vez es el más contraintuitivo de todos estos que estamos poniendo acá, ¿no? Porque es pensar en pequeño. Siempre se nos ha dicho que tenemos que pensar en grande, que tenemos que pensar en grande, etcétera. Y la verdad es que sí, cuando tienes una visión, tienes que tener una visión en grande. Pero cuando vas a aventarte a procesos de innovación, tienes que pensar en pequeño. Porque otro de los paradigmas que se tiene con respecto a la innovación es que de la noche a la mañana tú te dedicas a esto y viene alguien con una idea locochona para cambiar tu ramo de negocio y entonces tienes que aventar toda la casa por la ventana, tienes que aventar todo el dinero, todas tus inversiones y todo y dejar lo que estás haciendo para darle un giro de 180 grados a tu empresa. Y entonces eso no es así, no se trata de tirar dinero a lo bestia. Cada idea de innovación debe ser tratada como una hipótesis de un proyecto que debe ser desarrollado y explorado para ver si tiene el potencial de convertirse en una nueva línea de negocio, en un nuevo revenue stream, o incluso si empieza a ser exitoso ya más adelante, girar toda la empresa y empezarla a pesar o a depender más de eso. Entonces, como todo plan, ¿no? Pues necesita un plan de acción en el que obviamente llega la idea, pero la idea tienes que ver si tiene una propuesta de valor Human Center en nuestro caso, luego si tiene potencial, luego si es viable, lo primero es si es deseable, lo segundo es si es viable financieramente, ¿no? Para luego entonces desarrollar el plan de acción basado en la contribución real que va a tener esa idea para la empresa. Y no se trata de aventar toda la casa por la ventana, sino que estos dos niveles que hablábamos de tiburones y emprendedores o tiburones y intrapreneurs, los tiburones tienen que administrar también una bolsa de innovación, es una bolsa de capital riesgo, donde si llega una idea y esa idea vale la pena o tiene potencial de convertirse en una buena idea, pero no sabemos todavía, se le da el fondeo necesario, estrictamente necesario para probar esa idea y para salir y validar esa idea allá afuera, ¿no? De eso se trata en todo momento. Cualquier cosa que planteemos nosotros de espaldas al mercado es una hipótesis y al final de lo que se trata es de salir del edificio, de salir del Excel, donde planificaste todo y todo se ve increíble, y salir allá afuera lo antes posible a validar esa propuesta de valor en el mercado, ¿no? Y aquí les invito un poquito, ¿no?, de estos tips que les voy dejando para después de la charla. Les súper recomiendo un libro, no lo tengo ahorita a mano por acá, pero se llama The Lean Startup, ¿no? Está mencionado allá afuera, donde se plantea también una metodología de desarrollo, pero sobre todo de validación ágil de startups o de ideas, que perfectamente sirve acá. En lugar de hacer todo un desarrollo y luego salir al mercado para venderlo, con el riesgo de que los 2 años que tardaste en desarrollarlo no sirvan de nada porque luego nadie quiere eso, tú lo que buscas aquí con el Lean Startup es, oye, tengo una idea, déjame preguntarle al mercado qué le parece. Oye, sí le gustó, pero le gustó esta parte de la idea. Ok, vamos a desarrollar un producto mínimo viable, déjame ver qué les parece ahora, y etcétera. Y así vas validando con el mercado, y el mercado es el que te va dictando continuamente si esa idea vale la pena seguirla explorando o no. Y aquí es donde viene justamente la parte de la redefinición del ROI. Todos hemos escuchado hablar del ROI, retorno de inversión. Pero ¿qué pasa si les digo que en un mecanismo, en procesos de innovación, como estás teniendo hipótesis, si bien es cierto que hay un retorno de inversión que de vez en cuando se da, es decir, 1 de cada 10 ideas que lanzas allá afuera tiene un retorno de inversión o potencial de tener un retorno de inversión, ¿qué pasa con las otras 9? ¿Son desperdicios, son pérdidas? No, al contrario. Lo que tú buscas en todo momento es tener un retorno de información con respecto al mercado. Porque si hay algo que tienen todas las ideas de innovación y todas las ideas de startups, etcétera, es un altísimo grado de riesgo e incertidumbre. Y entonces el modelo financiero de cualquiera de estas ideas pasa por hacer una serie de pasos en los que vas invirtiendo, metiéndole recursos y recuperando información o aprendiendo del mercado para, a partir de allí entonces, ir definiendo, por un lado, cada inversión que vas metiendo y cada retorno de inversión que vas teniendo, si lo vas teniendo, va incrementando el valor de tu empresa. Pero por otro lado, cada retorno en información que vas teniendo va disminuyendo la incertidumbre o el riesgo de esa inversión. Y entonces,
lo que consigues a través de esto es justamente, no solamente organizaciones exponenciales, sino organizaciones que crecen exponencialmente sus finanzas a partir de modelos como este. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú estás frente a un inversor o frente a cualquier financiero y tú le dices, mi startup vale $1,000,000, sí, pero tienes chance una de cada 10 de que falle, por lo tanto para el inversor del otro lado, tu startup no vale $1,000,000, vale $100,000 nada más el 10%. Y entonces lo que tú tienes que demostrar con cada paso que vas cumpliendo con esto es que en efecto la gente lo quiere allá afuera, demostrado, porque no es lo mismo pedirte, oye, tengo una idea loca, un sueño guajiro y necesito que me fondee ese sueño guajiro, a que me digas, tuve una idea loca, parecía un sueño guajiro, pero resulta que lancé el primer producto mínimo viable y ya tengo los primeros 10,000 usuarios y necesito dinero para continuar. Si estamos hablando de eso, espérense, la diferencia entre valor real, ¿no?, para el inversor entre una startup y otra es abismal, ¿no? Porque en una no tienes ni idea si puede pasar y en otra ya tienes 10,000 usuarios, por lo tanto el riesgo es mucho menor porque la validación ya te la está diciendo el hecho de que hay 10,000 usuarios activos. Entonces, eso es lo que buscamos y reinterpretar el ROI, ¿no? No solamente para retorno de inversión que se da de vez en cuando, insisto, sino para el retorno de información que se tiene que dar siempre y es obligante para que luego ocurra más adelante el retorno de inversión. Por penúltimo, entonces está el tema de recompensar la información. Ya son las, ya es la hora, pero espero me disculpen, me tomo unos minutitos de más. Básicamente esta de recompensar la información, tenemos esta frase famosísima de la Madre Teresa de Calcuta que decía reza y trabaja, ¿no? Ah, qué maravilloso. Pero no somos la Madre Teresa de Calcuta, ninguno de nosotros. Así que, más bien, lo que procuramos es establecer dentro de nuestras organizaciones cosas como esta. Por ejemplo, Ford, por cada patente que tú desarrollas en el Departamento de Innovación de Ford, te dan $5,000, no más que por patentar o por haber patentado alguna nueva innovación, una nueva invención para coches. Pero no solamente eso, sino que además, si tu invención se mete en algún diseño de algún coche, etcétera, tú automáticamente eres acreedor del 0.0000, nada por ciento, pero bueno, es algo aunque sea, ¿no? Cuando estamos hablando de miles de coches vendidos, resulta que, pues qué bueno, que por haber metido mi innovación dentro de esos coches, esos 3 o 5 coches que se vendieron con esa innovación, yo soy acreedor automáticamente de un porcentaje de esas ventas. O les pongo otro ejemplo de este cliente nuestro en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? La Fabril, que cuando platicamos desde el inicio con ellos de cómo convertir la empresa a una empresa dirigida desde la innovación, nos decía, bueno, pero es que hay que compartirle algo a los empleados y desarrollaron todo un modelo de ventas incrementales muy interesante en el que básicamente decía, mira, pues hoy vendemos tanto de tal producto, esperamos vender tanto más de tal producto en el siguiente año, así que ya tenemos nuestra proyección. Sobre cualquier incremental en esa proyección demostrable que tu innovación trajo, te voy a dar un porcentaje, y era un porcentaje verdaderamente alto porque eran ventas incrementales que de todas formas la empresa no pensaba tener y que tuvo gracias a la innovación que tú, como empleado, trajiste a ellos. Entonces, estamos hablando de premiar la innovación. Y por último, importantísimo también, y es algo que tenemos que asumir, es la aceptación del fracaso. La aceptación del fracaso es algo, yo no sé por qué en los países latinos, y no estoy hablando solamente de Latinoamérica, sino también los países del sur de Europa, nos cuesta tanto ese tema de la aceptación del fracaso. Pareciera que en el momento en que tú dices que fallaste en algo, ya eres un tonto, eres un pendejo, eres un fracasado, ¿no? Pues déjenme que les diga y que les traiga un poquito el chip, digamos, totalmente a la inversa. Resulta que Hace unos 4 años, Rochefranc, una empresa de mexicana de lubricantes para coches, llega con una serie de planteamientos de querer. Estaban buscando en ese momento una agencia creativa que les ayudara a resolver algunos problemas, digamos, de market share. Pero platicando con ellos resulta que el problema que tenían verdaderamente no era un problema contra otras marcas de lubricantes para coches. El problema verdaderamente que tienen ellos es que fabrican lubricantes para coches y dentro de 20 años los coches no van a utilizar lubricante.
Porque los coches eléctricos, amigos, déjenme se los digo, para los que no lo saben, y yo no lo sabía cuando empecemos estas pláticas, los coches eléctricos resulta que no usan lubricantes para coches. Ahora imagínense que ustedes tienen hoy, en 2018, una empresa, bueno, esto fue en 2014, 2000, sí, a principios, finales de 2013, principios de 2014, piensen entonces que tienen una empresa que fabrica lubricantes para coches en un mercado que está desapareciendo al 14% anual. No importa lo que ustedes hagan, su empresa está condenada a desaparecer. Así que el proceso de innovación que se hizo con ellos fue justamente abrir, comenzando por ahí, y decir, mira, podemos plantear una serie de hipótesis, pero tenemos que plantearlas a partir de una realidad. Tienes que salir del mundo de los lubricantes. El tagline de tu logotipo no puede ser Rochefort nos lubrica mejor, porque dentro de 20 años empieza a construir ya a partir del equity que has construido durante todos estos años. Así que les abrimos un poco el tagline hacia algo mucho más amplio que les permite más flexibilidad a la hora de reinvertirse. Rochefort poniendo el mundo a funcionar. Oye, ¿eso qué quiere decir? Que si vendes lubricantes, pones el mundo a funcionar. Que si el día de mañana vendes baterías para coches eléctricos, estás poniendo el mundo a funcionar. Que si el día de mañana pones una cadena de talleres, etcétera, etcétera, para reparar coches o para reparar drones, porque es lo que viene dentro de 20 años también, muchos de nosotros andaremos en drones, voladores, cuadricópteros, como están haciendo ya en Dubái, ¿no? Ojo, no es ciencia ficción, investiguen lo que está pasando en Dubái con estos taxis. Entonces, no importa lo que te dediques mañana, puedes seguir haciéndolo y está construyendo sobre el equity de seriedad y de calidad que ya has construido durante años en el mundo automotriz. Ojo, entonces, ¿qué pasa? El tema es que cuando vamos a aceptar el fracaso, le decimos, bueno, Rochefort, es que lo primero que tienes que hacer es moverte fuera del mundo de los lubricantes y abrir espacio para poder plantear más hipótesis. Y plantear hipótesis no quiere decir que todas vayan a tener éxito. 9 de cada 10 ideas de innovación, es lo mismo que 9 de cada 10 startups, están condenadas al fracaso. No van a seguir adelante, no van a sobrevivir, de hecho, al segundo año después de que lo lances. Entonces, parte del proceso es entender justamente, ¿no?, que no vas a aventar toda la casa por la ventana por la primera idea que tienes, sino que tienes que probar estas hipótesis y estar dispuesto a matar 9 de esas 10 hipótesis que lanzaste, porque tal vez la décima sea la que garantice la supervivencia de tu empresa. Hay tanto material alrededor del fracaso que hay una startup mexicana, una iniciativa mexicana que se llama Fuck Up Nights, que ya está presente en más de 300 ciudades, 360 ciudades en el mundo. Es decir, tienen material y material y material para que la gente se cuente, se suba en un escenario a contar sus fracasos y las cagadas corporativas, empresariales y personales que han hecho, ¿no? Y hay tanto material de qué aprender, por eso el retorno de información es importantísimo, que a partir de Fuck Up Nights montaron el Failure Institute, el Instituto del Fracaso, donde se estudia el fracaso y donde se estudia básicamente los motivos por los cuales las startups fracasan, y también metiéndose poquito a poco hacia procesos de innovación, que básicamente en esencia es lo mismo. Una idea de innovación es exactamente lo mismo que una startup, tal vez con un poquito más de dinero por detrás, si es que el startup no consigue capital riesgo, porque si no, están exactamente en la misma igualdad de condiciones. Entonces, ahora bien, para aceptar el fracaso, hace falta algo. Y les voy a dar una pista de qué hace falta para aceptar el fracaso. Básicamente, se necesitan huevos para aceptar el fracaso, pero no desde el sentido peyorativo grosero que están pensando ustedes con su mente cochambrosa. Estoy hablando de huevos reales, o sea, huevitos, ¿no? Huevitos de gallina. ¿Y por qué? Déjenme que les cuente un poco. Les dije hace un rato que los dinosaurios no se habían extinto, sino que los dinosaurios evolucionaron, que los dinosaurios innovaron. Si yo les dijera hoy día, tal vez no me lo crean, pero les recomiendo, aprovechando que están conectados, que estudien o que busquen una investigación que salió publicada en 2012, donde se demostraba que hoy día había de prácticamente cada dinosaurio que existió algún descendiente vivo. Los dinosaurios no son, las lagartijas ni nada de eso, los dinosaurios todos evolucionaron en aves, y resulta que el pariente del tiranosaurio rex, el descendiente directo del tiranosaurio rex, es nada más y nada menos que la gallina común. Y entonces les contaba yo, para cerrar el arco largo del discurso, les contaba yo que los dinosaurios no desaparecieron y que esas historias nos las contaron mal, que los dinosaurios innovaron. Y lo importante de esta enseñanza de que los dinosaurios innovaron es que
cuando venía ya el meteorito así de frente, no es que el tiranosaurio dijo, coño, déjame poner unos huevos a ver si me salvo. No, no, no. Es un proceso que ya se había dado previamente, donde a partir de cada nueva camada de huevos, etcétera, la posibilidad de nuevas mutaciones genéticas y algunas de esas mutaciones fueron más exitosas. Tan exitosas, de hecho, que básicamente la gallina común hoy día es una de las especies más exitosas del mundo porque mientras, y hablando desde la perspectiva Human Center, mientras nosotros sigamos requiriendo de huevos, ¿no? En este caso de huevos de gallina, pues vamos a garantizar la supervivencia, ¿no? De esta especie de una forma utilitaria, cierto es, pero bueno, la naturaleza no sabe de estas cosas sino sabe de supervivencia y en este caso una supervivencia muy exitosa. Porque venga, a nadie se le ocurre tener una granja de tiranosaurios para criar huevos. La verdad es que es mucho más manejable de repente tener estas gallinitas, ¿no? Entonces, básicamente, ya para cerrar, ¿no? Les dejo este slide donde volvemos a repasar esas 10 capas o pasos de una organización exponencial o de un negocio dirigido desde la innovación. Son centrarse en las personas, innovar desde adentro, involucrar a todos en el proceso, abrir los espacios para la innovación, tomarse el tiempo para innovar, mantener dos niveles siempre en el proceso, pensar en pequeño, en pequeños proyectos, en huevitos, redefinir el retorno de inversión hacia un retorno de información también, recompensar la innovación y aceptar el fracaso. O, si lo resumimos de otra manera, básicamente los mismos tres elementos de éxito de cualquier cosa que nos ponemos enfrente. Es mente, corazón y huevos. ¿Esto qué significa en este caso de innovación? Poner a todas las mentes de tu empresa, a todas las mentes, los cerebros de tu organización a trabajar en, segundo punto, resolver las problemáticas, hacerlo human center, ¿no? Tratar de resolver las necesidades que la gente tiene allá afuera y tener huevos. Esto es, en pocas palabras, desarrollar estos pequeños proyectos, estas pequeñas hipótesis de innovación y probarlas para ver si por allí está garantizado el futuro de nuestra organización. Así que, habiendo dicho esto, pues muchísimas gracias. Y se abre ahorita una sección de preguntas y respuestas para todos los que no se han quedado dormidos, los que no se han ido todavía. Bien, bien, Iván. Bueno, muy, muy interesante. Ay, la verdad que me sorprendió más que nada la parte de los huevos y de la gallina y el tiranosaurio Rex. Muy bien. Abrimos el espacio de 15 minutos de preguntas. Si tienen alguna pregunta en particular, lo pueden hacer por el chat, ya sea de su empresa o algo. Es un buen canal. Y, digamos, yo tengo una que en realidad puede servir para varios, que supongamos que queremos innovar, ¿no? Y puede bifurcarse esta pregunta. Queremos innovar en la empresa y tenemos objeciones de parte de la gente. Es decir, mi equipo no quiere innovar, opción A. O B, yo soy parte del equipo y la cabeza que está arriba mío no quiere innovar. ¿Cómo se manejan esas objeciones? Ok, mira, a ver, es que es una pregunta con trampa, ¿no? Porque te lo podré responder, todo depende de cómo se tenga establecido a nivel prioritario el tema de innovar. Es decir, si la misma organización por sí misma ha planteado el tema de innovación y hay alguien frenando la innovación, y hay alguien que no está montado o subido en el barco de la innovación, pues esa persona, básicamente, como dicen en buen venezolano, o te montas o te encaramas, en buen mexicano es o te aclimatas o te aclichingas, ¿no? Y supongo que hay una expresión básicamente en cada país para esto. Ahora bien, eso es por un lado cuando estamos hablando de la directiva, ¿no? Y irónicamente, muchas veces es la directiva la que no quiere innovar porque desconfía de la otra persona que le llega a decir que tiene que cambiar toda su organización, ¿no? Por eso el pensar en pequeño es importante para la directiva, es decir, no vamos a poner en riesgo tu operación actual. Esto es una hipótesis, esto es capital riesgo. Mete una lana allí para explorar esa vía, ¿no? Y entonces ahí te encuentras que al pensar en pequeño, la resistencia es menor. Porque suele pasar también en estos casos que las juntas se dividen en opiniones contra opiniones. Y al final, en cualquiera de estos procesos, ¿quién tiene la opinión más grande? Pues el que tiene la posición más grande también, ¿no? Entonces, el general o el CEO, etcétera, es el que tiene la opinión, la última palabra. Y aquí lo que tratamos de hacer es decir, bueno, pensamos en pequeño, tenemos una hipótesis, vamos a salir allá afuera a platicarlo, porque, a validarlo, porque
no importa lo que digas tú, no importa lo que diga yo, si el mercado dice lo contrario, entonces valió queso lo que dijimos, ¿no? Luego, a nivel de los empleados ya es otro boleto, porque sí también requiere un proceso muy claro de selección de personal orientado hacia la innovación. Por eso yo admiro a estas empresas que terminan diciendo, es que no puedo poner a innovar hasta la señora de los tintos, ¿no? Como le dicen en Colombia, la señora de los cafés, no puedo ponerlos a innovar, así que déjame definir una élite, ¿no? Pero esa élite sí tiene ciertas responsabilidades. En el momento en que tú contratas a alguien nuevo y tú le dices desde el principio, por ejemplo, que el 10% de su tiempo lo tiene que desarrollar en procesos de innovación, y si no lo hace, va a estar muy mal evaluado o va a salir mal evaluado o no pertenece a la organización. Entonces, en ese momento ya la persona entiende que no es algo opcional, que tiene que montarse completamente en este proceso de innovación porque la empresa entera lo exige. Incluso puedes poner mecanismos en los que le digas a la persona, mire, usted tiene que innovar. No, pero es que a mí no me gusta ese tema de innovación. Ah, bueno, pues entonces el salario es tanto menos. ¿No? O qué sé yo, porque claro, usted va a ser evaluado. Es como los profesores en las universidades tienen una parte académica, pero tienen una parte de investigación también. Y ningún profesor en una universidad seria puede ser profesor en esa universidad de planta si no desarrolla procesos o proyectos de investigación, porque se tiene el entendido de que si no estás continuamente desarrollando investigación, no estás investigando tú mismo, por lo tanto no te estás actualizando, por lo tanto a la vuelta de 5 años vas a ser un profesor dinosaurio. Entonces se buscan esos mecanismos justamente para que la gente básicamente entienda que no es opcional. Claro, entiendo. Y Iván, te pregunto en tu experiencia, ¿cuáles han sido los comunes errores que han tenido los clientes con los que han trabajado en algún proceso de innovación que terminó en fracaso, supongamos, o que pasó por esa etapa? Mira, vamos a hablar benévolamente del fracaso. Realmente el fracaso no es que la idea haya fallado, el fracaso es que no hayas aprendido nada de ello, ¿no? Entonces, se me ocurre, digamos, que como los más comunes son aquellos que parten directamente desde los paradigmas. Por ejemplo, me encuentro muchos clientes que, ojo, les decimos que sí, porque si quieren trabajar así es asunto suyo, más no va con nuestra filosofía, pero como decía el buen Groucho Marx, estos son mis principios, y si no le gusta, tengo esto también, ¿no? Entonces, un poquito, digamos, siguiendo esa línea de Groucho Marx, para mí, de los errores más comunes que se suelen encontrar es pensar que la innovación se subcontrata. Están acostumbrados los departamentos de marketing a trabajar con agencias de publicidad a las que les dan un brief y esperan un retorno de ese brief, y por eso hay tantos problemas sobre la marcha. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega la agencia con ideas locochonas que tal vez funcionen o que tal vez no, que son hipótesis básicamente, y entonces el cliente dice, no, pues que eso no tiene nada que ver con mi negocio, y son muy malos en vender las ideas en muchos casos en las agencias, son muy malos en justificar, y al final todo se desenvuelve en, te pedí ideas locochonas, pero me trajiste ideas muy locochonas, ¿no? Y yo me refería nada más a locochonas, ¿no? Y luego entonces claro, también, porque las empresas internamente cuando hacen eso se pierden de todo el proceso creativo, de dónde viene, cuál es el insight y cuál es el fundamento estratégico de todo esto. Entonces, si vas a subcontratar, la mejor manera es involúcrate en el proceso, ¿no? Haz mesas colaborativas de trabajo con tus distintas agencias creativas, con tus distintas agencias de innovación, ponlos a trabajar todos y vean qué sale a partir de allí, y no subcontrates solamente una agencia, do it for me, y dentro de 6 semanas nos vemos y me traes las ideas más locochonas que hayas tenido, ¿no? Entonces, claro, eso parte. Y luego lo último es también el tema de tenerle miedo a la innovación, porque cuando una agencia te plantea y te dice, por ejemplo, una agencia de innovación, es que tu producto tendría que ir hacia allá, sea una campaña, tu nueva campaña va a ser esta, etcétera, nunca te plantean el tema de los pilotos. Nunca te plantean el tema de, es una opinión no más que tienen, ¿no? Y la agencia no pierde nada, al contrario, gana mucho, entre más locochona sea la idea. Pero el que puede perder mucho es el cliente. Entonces, también ese tema de no entender que el marketing de por sí es un presupuesto, es un capital riesgo. Todo marketing es un capital riesgo, es un fondo perdido, ¿no? Donde esperas un retorno de inversión, pero no estás seguro verdaderamente si lo vas a tener. Entonces,
tienes que ubicarte y como tal, como fondo perdido, tú no avientas a construir, a desarrollar toda una empresa mil millonaria a partir de un fondo perdido, necesitas cierta validación previa. Entonces ese pensar en pequeño se convierte en piloto, se convierte en, bueno, yo creo esto, vamos a lanzarlo en esta ciudad, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y a medir y a recoger información de todo eso. Y no lo suelen hacer, suelen querer aventarse todo de una vez y esta es la nueva campaña de toda la empresa y etcétera. No, espérame tantito. Podríamos estar equivocados y si te vas a equivocar, que sea rápido y que sea pequeñito, ¿no? Como dice Google, fail fast, ¿no? And carry on. O que lo sepamos, sabemos dónde está el error, ¿no? No por hacer todo de una y ver qué pasa. Exacto. De acuerdo. Bien. Bien. Acá me pregunta un participante si el marketing es un fondo perdido, entonces no es una inversión. Sí, es inversión de capital riesgo. Cuando se le llama fondo perdido es que tiene, ok, vamos a plantearlo. Cuando tú inviertes en fondo perdido, no quiere decir que esperes perderlo, ¿no? Es que simplemente no esperas un retorno, que es distinto. Pero si hay un retorno, pues tiene que haberlo. Un fondo perdido, por supuesto que es una inversión, pero es una inversión de capital riesgo, es decir, no te voy a pedir nada a cambio. Ahora imagínate que tú vayas a promover una inversión, que vayas a meter 200 mil dólares o 200 mil pesos o 200 mil soles o lo que sea en esta inversión y luego resulta que estés esperando y que parte de el core de tu negocio dependía de que esos 200 mil pesos o 200 mil dólares den un retorno. No, espérame. Yo estoy invirtiendo aquí para ver si vale la pena por allí. Y si vale la pena por ahí, lo voy a saber porque traje un retorno de inversión o porque aprendí lo suficiente como para construir sobre ello alguna otra cosa que sí vaya a traer un retorno de inversión. En capital riesgo, el capital riesgo, insisto, es a fondo perdido porque no te pide ninguna garantía. Cuando tú pides dinero a fondo perdido o capital riesgo en un banco, no es lo mismo que pedir un préstamo, porque para pedir un préstamo tienes que poner la oficina o el departamento o lo que sea como garantía. Un fondo perdido es un fondo o es una inversión, sí es una inversión, pero que no tiene ninguna garantía por detrás, porque como hay demasiado riesgo, no puedes garantizar nada. Sí, inclusive creo que tiene que ver mucho con el punto que hablaba sobre de redefinir el retorno de la inversión en retorno de la información, ¿no? Y creo que esta misma información es proveída también por marketing, por innovación, y esto también, esta información es la que permite que más adelante también haya un retorno de inversión monetario, ¿no? De acuerdísimo, totalmente. Bien, yo tengo una pregunta más y es, bueno, hablábamos a nivel conceptual de estos 10 pasos, pero a mí me gustaría transmitirle a quienes nos están escuchando ¿cuál podría ser un inmediato plazo en esta semana? Es decir, ¿tú qué recomendarías? ¿Hacer una reunión con cierto equipo para plantear ciertas cuestiones? ¿Qué crees que podrían ellos hacer ya en esta semana como para empezar a poner sobre la mesa esto? Ok, mira, me parece muy bien. La forma más enfocada de poner a la gente a trabajar en creativamente en innovación es entender y definir cuáles son los retos principales de la empresa, cuáles son los problemas puntuales que tiene que resolver allá afuera y a partir de allí, teniéndolo claro, la junta directiva, aventarlo al resto de las personas para que el resto de las personas empiecen a plantear, ¿no? Sus hipótesis de cómo solucionar ese problema. ¿Qué pasa? Muchas veces también pecamos y quienes hemos trabajado en agencias creativas de todo tipo, sabemos que lo peor que te puede hacer un cliente es decirte, no te voy a dar ningún brief, tú ponte a pensar ideas locochonas y me las traes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Porque entonces te encuentras con ese lienzo en blanco y la creatividad no funciona así. El cerebro humano, la mente, trabaja mejor, el ingenio humano trabaja mejor cuando le das un problema específico que resolver. Si no tienes ningún problema específico, si no tienes claridad qué es lo que quieres resolver, es muy difícil conectar los puntos de la información y para generar la creatividad, para generar esos nuevos enlaces. Entonces, el punto más rápido, el punto más fácil es, siéntense la junta directiva, definan cuáles son esos 5 retos o esos 5 problemas principales que tiene la organización en este momento y aviéntenselo al público, aviéntenselo a sus empleados, como a manera de un juego para ver quién le trae las ideas más locochonas.
pero locochonas orientadas a siempre cotejar con que esto está resolviendo este problema o cuál de los problemas se está resolviendo. Y entonces generas un enfoque y generas una dinámica en la que te pido, me traes, te pido, me traes. Y alrededor de eso, bueno, ya lo que quieras poner, si quieres poner un concurso, espacios, armar grupos, ponerlos a competir uno contra otro o ponerlos a competir por una bolsa de capital riesgo, premiarlos y etcétera, ¿no? Eso, lo primero, lo más fácil es planteen un reto, aunque sea uno, para que la gente, para poner a la gente a jugar en eso. Bien, Iván, y tengo la última pregunta y ya cerramos esta sesión. Bien, supongamos que yo tengo una empresa y quiero innovar, ¿no? Quiero innovar antes que me aparezca a mi Uber, como se dice, que yeah. En cada industria hay un Uber distinto. Sí. ¿Existe alguna práctica, alguna técnica o prácticas comunes para poder informarme de la existencia de un posible Uber? ¿A qué voy con esto? Uber no nace de la idea de querer eliminar el mundo de los taxis, ni eliminar los remis, sino que en Nueva York había un horario pico donde no encontraba taxi las personas. Entonces, en base a eso, crearon Uber y después, bueno, se fue como de noche a la mañana prácticamente cómo se difundió. ¿Existe alguna práctica como para seguir o, no sé, informaciones o algo de prevenir eso? Sí, 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 sí. No, no es como en todo proceso creativo, no es un proceso rígido, ¿no? Pero bueno, fíjate, Uber me lo estás contando y es la misma historia exactamente que Airbnb, ¿no? Airbnb resulta que cuando había festivales en ciudades como Side by Side West o festivales en Nueva York o lo que sea, resulta que llegaba tanta gente que se saturaba, digamos, la planta de hoteles, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió, oye, ¿qué tal si organizamos todos esos departamentos que también rentan, ¿no? Y si los ponemos ahí. Fíjate qué interesante, en ambos casos, el pivote es el punto número uno, ser human center, entender que hay una necesidad allá afuera y catapultarte o cabalgar sobre esa necesidad. Donde quiera que hay una necesidad no satisfecha, donde quiera que hay un elemento, digamos, que nadie está satisfaciendo, allí puede surgir el Uber muy rápidamente, ¿no? Ahí puede surgir el Uber que le va a dar en la torre, que le va a dar en la madre a todas las demás empresas que están compitiendo. Entonces, el ejercicio primordial que nosotros planteamos es, lo primero, haz un ejercicio en el que pones en el centro la necesidad que tú crees que estás satisfaciendo o las necesidades que tú crees que estás satisfaciendo, y a partir de entonces, hazte la tarea de entender cómo la gente la satisface actualmente si tú no existieras. ¿Cómo la gente la satisface? Ah, bueno, necesito ir del lugar A al lugar B. Ah, bueno, pues para ir del lugar A al lugar B, puedo tener mi propio coche e irme conduciendo. Ok, lista, coche propio. Puedo irme en bicicleta, puedo irme caminando, puedo llamar un taxi, puedo salir a la calle y tomar un taxi en la calle, etc. Y así vas listando las cosas y luego le pones unas ventajas y desventajas a cada una de esas alternativas. Y donde quiera que haya una necesidad en particular o algún elemento en el que todos tengan una desventaja, ahí puedes construir del otro lado una propuesta de valor para satisfacer justamente esa desventaja, porque es una oportunidad, ¿no? Tú la vas a ver como una oportunidad. Y el punto es que al hacer esto, ten claridad de que si no lo haces tú, lo va a hacer el próximo Uber o cualquiera que cabalgue sobre esa necesidad que nadie está satisfaciendo. En el caso de México, insisto, Uber no es una empresa de transportación, es una empresa de transportación segura, porque ya transportación había y había cientos de opciones, el pedo es que te jugabas la vida. Entonces esa fue la oportunidad que encontraron y dijeron, ¿qué pasa si yo monto una serie de mecanismos para darle seguridad a la gente, para darle tranquilidad de que esta es una mejor opción? Hasta el punto han logrado de construir esa imagen de confianza. Yo hablo mucho con los Ubers, con los choferes de Uber. Me cuentan que hay gente que manda a sus chicos de 4 o 5 años al colegio solos en un Uber. Es una locura. A mí me parece una idiotez, pero bueno, es la confianza que la gente le inspira. El hecho de que, bueno, pues sí, yo mando a mi hija de 7 años al colegio porque a la hora de cualquier cosa tengo a quien reclamarle. Tal cual, tal cual. A ese nivel de confianza llegan. No lo ven como subir a su hijo de 5 años en un coche de un desconocido.
que eso es en la práctica lo que es, sino lo ven como que subo a mi hijo de 5 años en un coche de un chofer que está totalmente controlado por esta plataforma. Bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Iván. Gracias, Manuel, por la atención de ustedes. Y la verdad, muy bueno, muy enriquecedor. Estamos en comunicación y, bueno, esperamos que estas charlas de crecimiento, las Growth Talks que estamos coordinando con IncubaSoft, les sean de utilidad a todos. Y, bueno, nuevamente, muchas gracias. Luego del webinar les llegará la grabación para verlo. Así que, sin más, nos vemos. Listo, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Disfruten cualquier cosa, cualquier pregunta, por ahí andamos digitalmente para responderla más adelante. Perfecto. Excelente. Adiós. Hasta luego. Chao.